Hola familias bellas, bienvenido nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas bonitas, sencillas, económicas de cómo pueden decorar platos, ya sea para la pared, como platico cargador, como bandeja o como portaplato. Así que si tú eres nuevo, por favor suscríbete. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden ver el video hasta el final y regalarme un like. Vamos a comenzar. Plato decorativo, primera idea. Usaré un plato de vidrio transparente, un papel de seda bonito, este es de esos que se les ponen a las bolsitas de regalo. Usaré el mat posh o este es el pegamento para hacer decoupage y una brochita de esponja. Vamos a tomar el papel y lo vamos a desdoblar, lo voy a planchar para quitarle estos dobleces un poco, pero este tiene un estampado brillante muy bonito, así que me encantó. Ahora tomaremos el plato y vamos a empezarle a poner el pegamento todo alrededor del plato, pero por la parte de atrás del plato, así que lo tienen que poner boca abajo sobre algún cartón. Una vez que tengamos lleno de pegamento, entonces vamos a poner el papel con la cara que queremos hacia abajo y van a empezar a empujarlo con las palmas de la mano para que quede bien pegadito. Si tú quieres, puedes mojar el papel un poquitico para que evites las arrugas un poco. No importa que te quede un poquitín arrugado, de todas maneras el estampado se va a ver muy bonito por el otro lado. Después entonces vamos a poner más pegamento, pero ya va a ser encima del papel y encima del plato. Trata de que todas las partecitas del papel, especialmente en el borde, queden bien pegadas y llenas de pegamento. Después de que esté bien seco, entonces lo vas a empezar a cortar todo en el bordecito con algunas tijeras. Traten de cortar lo más que se pueda. Enseguida, usando un pincel, entonces van a poner más pegamento todo en el borde porque estas partes quedaron un poco despegadas o levantadas. Entonces así va a ser más fácil para que quede completamente sellado. Y mira qué bello queda, qué elegante para usarse en cualquier lado. Plato decorativo, segunda idea. Para esta idea usaré el mismo plato transparente, pero esta vez con una tela. Entonces van a hacer exactamente lo mismo, poner el pegamento encima del plato para así después poner la tela como hicimos con el anterior, igual de la misma manera. Pero me encanta esta idea porque en realidad puedes usar cualquier estampado que tú escojas. Por ejemplo, este es como de verano. Son unas palmitas muy bonitas en color verde. También puedes usar diferentes tipos de tela dependiendo de las estaciones del año y así le puedes dar un look bien bonito a cualquier espacio. A mí me encanta usar estos platicos como bandeja o también me gusta usarlas así como en un soporte de estos soportes de platos y ponerlos hacia un ladito con otras decoraciones. Plato decorativo, tercera idea. Usaré un plato transparente, papel aluminio de este que se usa en la cocina, espejitos cuadrados de mosaico, pintura en aerosol que pegue en vidrio
y cualquier pegamento blanco. Vamos a cortar un pedazo de este papel que no sea muy grande. Lo que vamos a hacer es doblarlo en varias partecitas. Enseguida vamos a marcar cualquier figura que tú quieras. Yo voy a marcar una hoja de una planta, o tú también puedes darle la figura que tú desees, un círculo, un cuadrado, pero la idea es que le des alguna figura. Ya una vez que lo cortes y tengas suficiente, vas a tomar un pincel y vas a empezar a pegarlos en el plato por la parte de atrás. Empieza siempre de la parte del medio y los vas regando todos así alrededor, en desorden, como tú quieras, se va a ver lindo de todas maneras. Yo los estoy pegando por la parte que es opaca. Después, usando la cuchilla, voy a trazarle como una raya a la hoja, una por una, para que así se vea la figura como si fuera una hoja real. Ustedes saben que las hojas tienen así como en el medio un tallito de lado a lado. Y mira cómo quedó de bella. Después entonces la voy a pintar con la pintura de aerosol. Esta es de la marca Rust-Oleum, que es la que pega en vidrio. Le pasé tres capas, pero después también le puse este barniz porque este le ayuda a que quede sellado completamente, a que no se le pegue el polvo, sino que se pueda limpiar fácilmente y también a que mantenga el color. Mira qué bello va quedando. Si tú quieres lo puedes dejar así, pero yo quiero ponerle estos espejitos de mosaico y traten de ponérselos uno a uno. No lo pongan así toda la rayita como viene completa, sino que despégalo. Esto trae como calcomanía y también si tú quieres ponle pegamento. Y mira el resultado final, un plato muy lindo y muy elegante. Cuarta idea, plato decorativo craquelado. Aquí usaré igualmente un plato transparente, pegamento escolar o cola escolar, pintura, cualquier pintura de pared o si quieres pintura acrílica. Comenzaré pintando el plato de color dorado. Este color en realidad se llama oro puro. Es de la marca Fox Art y me parece hermoso este color. Quiero darle esta base, lo voy a dejar secar muy bien para pasarle tres veces. Quiero que quede bien doradito o si ustedes quieren pueden darle un color blanco y después el dorado. Ahora voy a ponerle el pegamento escolar a todo el plato, todo alrededor. Sé generoso con esto para que te dé el efecto así como más cuarteado. Este es un efecto craquelado muy bonito. Van a esperar más o menos como unas 12 a 15 minutos que esté un poco seco. Ya una vez seco lo pintaré de color blanco. Esta pintura es de pared. Si por casualidad no te da el efecto craquelado que queremos, es porque tu pintura es muy elástica, tendrás que usar otro tipo de pintura. Enseguida entonces vamos a usar el secador o tú lo puedes dejar que se seque en el patio al sol, pero podrás ver cómo se van separando la pintura. Va quedando así el efecto craquelado y se va a ver un poco más grande porque le eché bastante pegamento. Pero si quieres el cuarteado un poquito más pequeño, entonces le puedes poner menos pegamento. Ya por último voy a pintar todo el bordecito de color dorado para que quede el acabado más bonito y más sutil. Sin embargo, también le puse el barniz para que quedara el acabado fuerte, sellado, brillante y bonito. Tonight.
Otra buena idea es ponerle en medio del plato alguna aplicación, alguna decoración. Yo le pondré estas mariposas de espejo, pero las voy a pintar con esta pintura dorada en aerosol. Y simplemente las voy a pegar porque esto tienen calcomanía por el otro lado. Y mira qué lindas quedan con un look un poco diferente. Muchas gracias amigos por haber visto todas las ideas, espero que sean de ayuda. Recuerda que tengo otro canal, te invito, Savvy Sandy Vlogs, y también recuerden regalarme un like antes de irte. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Just wasn't our time.